pasar. Atlántico, como lo sea, segundo subsuelo.
Yo vuelvo a saludar a los que están aquí.
tragar. For a Sunday when we have to vote, it's a plus emotion for us. Bueno, primero que nada verles la cara para ver todos los que vinieron y quiénes son. You're going to translate them at the same time, no? You're going to translate. Estamos un poco más allá del lenguaje. Estos días que venimos compartiendo. These days that we've been sharing things. Yeah, I will translate both at the same time because I know they are seeing and hearing us from other parts of the world. So if you don't speak loudly, sometimes I'll speak in the two languages at the same time, if I can. If I'm not, I ask for your help. Thanks, Gerardo. So, porque hay gente acá, because there are some people here and there are many people there. Hay gente acá y hay gente allá. Y esto tiene que ver con eso. This gathering has to, it's related with that. Times are changing, los tiempos están cambiando. Y es un momento, it's a special moment, and we have to use all our capacities to combine them. Usar todas nuestras capacidades para combinarlas, to grow in a new way, y crecer de una forma diferente. That's the way this idea appeared. Esta es la forma en que esta idea apareció. To join a man and a woman. Unir a un hombre y una mujer to create a new birth, para hacer un nuevo nacimiento. Un nuevo discurso. A new discourse. ¿Discurso? Discourse. Discourse. Gracias. Qué bueno es tener un traductor. Estuve hablando toda una semana en inglés traduciendo solo y ahora que tengo a Gerardo es un alivio. It's a relief for me to have a translator here. Maybe I can speak in English, but having him... un hombre y una mujer, a man and a woman, facing their 80s, a punto de cumplir 80 años, meet, se encuentran to talk and to gather and to exchange experience and knowledge, para intercambiar experiencia, conocimiento, and y love, lots of love, y mucho amor. The team that was in the camp, the whale camp, during this week, el grupo que estuvo en este campamento de ballenas durante esta semana, hasta anoche,
compartió mucho, mucho amor, mucha alegría. We shared lots of love and joy between the whales, under the sun, the wind, the stars, abajo de las estrellas, el viento. Si todos entendieron, no tradujo nada, pero a algunas se les va a escapar. Y estamos en un estado medio de gracia. We are in a sort of grace state of grace, un estado de gracia, porque estamos muy contentos, because we are very happy, and we're very moved, muy emocionados about the things that we discovered that are more than science can speak, que son más que lo que la ciencia solamente puede alcanzar. These are two great scientists. Estos son dos grandes científicos, but most of all are two incredible persons. Además, por encima de los científicos, son dos personas extraordinarias. With a humanity, con una humanidad, and a capacity of transmitting knowledge, con una capacidad de transmitir conocimiento, and to enlighten the light of our own hearts, y de iluminar y de encender la luz de nuestros propios corazones. That's what they did this week with us. Es lo que hicieron esta semana con nosotros. And now we have the opportunity to speak to the world. Y ahora tenemos la oportunidad de hablarle al mundo. And to share the world with the world this experience of this gathering, y la experiencia que hemos tenido esta semana. Así que, so, first of all, we're going to see three short pieces of things about them. Vamos a primero mirar tres cositas cortas sobre ellos, sobre quiénes son, qué hicieron hasta aquí. And then, y después, vamos a ver también algo sobre las ballenas. We're going to see something about whales, based on some photos that Mariano Cironi, our other translator, but he's a biólogo marino, que trabaja hace 20 años en ese campamento donde estuvimos pasando largas temporadas solo. For the last 20 years, he works there sometimes alone, in that camp, that whale camp. So he's part of the team, por eso es parte del equipo. And he also translates very well Jane and Payne. Y también traduce muy bien a Jane y Payne, porque además de ser un amor, es un científico. Yes. So, let us start seeing something. Do you want to, can you see from there, if we move right here? You'll move, okay. Jane se mueve, Jane always moves, se mueve. When we were around the fire the other day in the camp, estábamos alrededor de un fuego el otro día en el campamento, and as a lady she is, y como una señora que es, le pedimos una silla. She said to me, why this chair? Y fuimos, sacó la silla inmediatamente y fuimos todos al piso entre las piedras, en el fuego de la noche patagónica, porque era el lugar donde ella está acostumbrada a vivir en los campamentos en África y en todas partes del mundo, por lo cual para ella moverse no es algo raro. For her it's that way. And boy, yes. Can we do a sort of special greeting to all those people out there? Of course. Who we can't see, but hopefully they can see us. Of course. Quisiera hacer llegar un saludo muy especial a toda esa gente allá afuera que nos está viendo, que yo no puedo verla, pero ellos pueden vernos a nosotros. So first of all, to all of you out there who are Roots and Shoots, I really am happy that you're with us. I wish you were here in person, but maybe you get some of the energy that we hope will be produced. A todas las personas de Roots and Shoots que nos están mirando, me encantaría que estuvieran aquí en persona, pero espero que podamos transmitirles una parte de la energía que vamos a generar. Okay. Well, let's start then with the first video. Empezamos con un primer videito muy breve. If you want to see it, it's there. And there, Jane, you can go to it. You'd like to see it here now. It looks like whale sound, but it isn't, no, Roger? Se parece al sonido de las ballenas, pero no es exactamente. If the sound doesn't appear, you can speak about it, Roger, maybe. Right. Well, yes, well, I'm speaking in the film so like a whale, so low that you can't hear my voice. Estoy en el film, en la película hablo tan despacio como una ballena que ni siquiera se me puede escuchar a mí.
And at the moment I have absolutely no idea what I'm saying on the film either. No tengo ni idea en este momento lo que digo realmente en la película. But this is a description of some of the hunting which is being done particularly by Japan, Norway and Iceland. Pero esta es una descripción de la cacería de ballenas que hacen particularmente Japón, Noruega e Islandia. In which Peter Matheson, an American writer, said everything is saved except the whale. En la cual Peter Matheson, un escritor americano, dijo todo se salva scientific excepto whaling. And what it is actually, this is the response of Japan to something they claim is scientific whaling. Selling them to the same markets, but now it's science. When people finally understand what it is, now you appear again. They act fast. They act so fast that you can't even react. That is too much madness. Margaret Mead was once asked, do you think that a single individual can make a difference? And as she pointed out, it's the only thing that ever has made a difference. Esto que acabamos de ver es un fragmento de una película de Roger que se llama Among Whales, Entre Ballenas. This is a very short part of the film about Roger and his whales. Unfortunately, this was not very sound, but we're going to speak so much about this that I think this is not very, no? Roger, I apologize for this last 2 minutes lost sound loss. So the sound is so important for you that I apologize for this missing sound. El sonido es tan importante para Roger porque es un especialista en sonido que dejarle una película de él sin sonido es como un papelón. Pero I think it doesn't matter. I'm not embarrassed in the least. Yo no estoy avergonzado para nada. Okay, thanks. So, ahora vamos a ver un pedacito también de un tráiler de una película que trata la vida de Jane, que se llama Jane's Journey, sobre lo que viaja Jane en su vida a lo largo del mundo entero. She does seem frail, but at the same time, she's tough as nails. I simply call her, she's a walking angel. I can sometimes recapture what it was like to sit here when I was a young girl. Everything I saw was new and exciting. This was when my dream began. I would grow up, I would go to Africa, I would live with animals, I would write books about them. If we are the most intellectual creature that's ever walked on the planet, how come we're destroying that planet? Now it was time for me to do something. We must learn to live in peace and harmony, not only with each other, but with the natural world. It's the young people who give me the most hope. We do have the time left. We all have to get involved. We all have to make little decisions in our daily lives. Never forget that every single day that you live, you make a difference. You impact the world. This is my hard work. I had to do something. I had to. Y ahora, para meternos en el mundo en el que estuvimos todos estos días, vamos a ver unas fotos, un trabajo en base a las fotos que Mariano, que las observa desde hace muchos años, hizo sobre las ballenas. Okay? Now we're going to see some photos from Mariano about his work during the last
siempre. Ese mundo estaba así desde hace miles de años. This world was like that. Just seen since many thousands of years. Until hasta this week that we arrived. Hasta esta semana que llegamos nosotros. And we shared an incredible experience. Compartimos una experiencia increíble. Justamente, just we shared an incredible experience. Just esto y de conversar sobre cuáles eran los problemas y las cosas que and talking about what were the ideas and the things that we have to do, las cosas que deberíamos hacer para preservar y cuidar lo que corre peligro, to preserve things, these things against the danger that now they are facing. Antes de empezar a hablar, before start talking, we want to show, and I think you haven't seen it yet, y creo que ustedes tampoco lo vieron todavía, some photos, algunas fotos, about what it was, the experience of living together this past week, sobre cómo fue la experiencia de vivir juntos esta semana. Porque Roger y Jane, because Jane and Roger come from, are coming from a huge background, vienen de un ¿cómo se dice background en castellano? Background, ¿cómo es en castellano? Quise decir algo así. Tienen como un atrás enorme, bagaje, dice mi hermano, por ejemplo. It's a huge misspent youth, that's what it is. ¿Cómo traducís eso? Es una juventud desperdiciada. Y la idea de este encuentro, and the idea of this meeting, of this gathering, was just to combine these two worlds and to transmit all the ideas they have y hablar de todas las ideas que ellos tienen y compartieron in a poetical envelope, en un envoltorio poético. ¿Es correcto? ¿Sí? En un paquete, ¿no? Sí, yes. It's a particular expression, yes. Yes, my teachers told me that it was I talk a sort of snobby English, no? Because I invented things. Mis maestros me decían que yo inventaba palabras cuando hablaba inglés y eso sonaba raro. Pero bueno, sorry. So I want to share with you some of the photos that Carlos Goldín es un gran fotógrafo, está parado en el medio de la sala y fue el fotógrafo que acompañó esta expedición entre las muchísimas otras fotos que sacábamos todos. Cayo sacaba fotos extraordinarias. Y entonces, antes de empezar a conversar, first, we're going to share some photos that Caio took this week, okay? Yeah, let's go back, you know. Thank you.
Carry on. Well done, my man. Wonderful. Well, so we create a list of subjects during all this week. Creamos una lista de cosas que tuvimos esta semana. And the main of the first that appeared was the climate change. Y la primera que apareció cuando armamos estas conversaciones era el cambio climático. Can we start talking about that? ¿Podemos empezar hablando de eso? Sure. So I will start very briefly with one of the reasons I think it makes sense for Roger and I to be sitting here talking about this. Voy a empezar brevemente explicando una de las razones por las que me parece que tiene sentido que Roger y yo estemos sentados acá hablando de esto. Climate change isn't something that might happen. Climate change is something that we already see happening all around the world. El cambio climático no es algo que podría pasar, es algo que vemos que está pasando en todo el mundo. And there are many reasons behind this, but it's very clear that to a very large extent it's human activity that's responsible for changing the weather patterns around the world. Y si bien detrás de esto hay muchas causas, está bastante claro que una de las principales es la actividad humana que está cambiando los patrones climáticos en todo el mundo. And in particular, our emissions from industry, agriculture, and households that escape into the atmosphere and form what we call the greenhouse gases. Particularmente se trata de las emisiones de la industria, de la agricultura y de los hogares que lanzan emisiones a la atmósfera y generan lo que llamamos gases de efecto invernadero. And the most significant of these gases is carbon dioxide, CO2. El más significativo de estos gases es el dióxido de carbono, el CO2. There are different figures given, but roughly one third of the CO2 in the atmosphere has been absorbed by the oceans. Se dan muchas cifras, pero aproximadamente un tercio del dióxido de carbono que está en la atmósfera ha sido absorbido por los océanos. And Roger can talk far more about that than I can. Y Roger puede hablar de esto mucho más que yo. But the point is that as the surface of the globe heats, so the ocean is becoming less able to absorb CO2 from the atmosphere. Pero la cuestión es que a medida que la superficie del planeta se calienta, los océanos pierden la capacidad de absorber el dióxido de carbono de la atmósfera. In some cases, I believe that these activities are releasing CO2 from the ocean bed. De hecho, me parece que en algunos casos se libera dióxido de carbono desde el lecho de los océanos. So that's Roger's world. My world is the world of the forest. And it's equally true that very large amounts of carbon dioxide are stored in the tropical rainforests and the boreal forests. Pero ese es el mundo de Roger. Mi mundo es el mundo de la selva, y también es verdad que una gran cantidad de dióxido de carbono está almacenado en las selvas tropicales y boreales. It's also sadly true that the forests, particularly the tropical forests with their timber, are being destroyed very, very fast. También es tristemente cierto que las selvas tropicales, por su madera, están siendo destruidas a un ritmo muy, muy rápido. Releasing more and more CO2 from the trees and from the forest soils. Y esto libera mucho más dióxido de carbono de los árboles y del suelo de la selva. And so that to me makes perfect sense that we would meet together to talk about two of the main ecosystems that we need to protect in order to slow down global warming. Por eso me parece que tiene mucho sentido que nos juntemos acá a hablar de los dos principales ecosistemas que tenemos que proteger para reducir el calentamiento global. Right. The thing that has concerned me most about global warming is the fact that the CO2 which is released when it goes into the ocean mixes with water and creates what is known as carbonic acid, or it makes the oceans more acidic.
Lo que más me ha preocupado acerca del calentamiento global es que el dióxido de carbono, cuando es incorporado a los océanos, se mezcla con el agua y produce anhídrido carbónico que termina acidificando el agua. And the problem that that creates is a problem in what animals can do who spend their lives either creating shells around themselves like snails or creating reefs, coral reef animals, because both of those organisms do something with CO2. They turn it into calcium carbonate by mixing it in the water. And if it's too acidic, they cannot make calcium carbonate. They cannot create shells. They cannot create coral reefs. Un problema, entonces, respecto de esto es que algunos animales que producen conchillas, por ejemplo, de dióxido de carbonato de calcio, o los corales también que forman sus estructuras de carbonato de calcio, cuando el agua de mar está acidificada, no pueden incorporar ese dióxido de carbono, el carbonato de calcio. Entonces, este es un efecto también de la acidificación por incorporación de dióxido de carbono en el agua. And there are already good examples of that having a terrible effect on a group of animals which are main food source for some whales, the so-called pteropods. Y esto tiene un efecto importante en un grupo de animales que son una fuente muy importante de alimento para algunas ballenas, los llamados pteropods. My organization, Ocean Alliance, took a trip around the world. We called it the Voyage of the Odyssey because we have a boat named the Odyssey. And we got small samples of skin and blubber from sperm whales using something called a biopsy dart. Mi organización, el Ocean Alliance, Alianza Oceánica, hizo un viaje alrededor del mundo llamado el viaje del Odyssey, porque tenemos un velero que se llama Odyssey, tomando pequeñas muestras de piel de cachalotes. And these small samples, usually when we took them, didn't the usual reaction of the whale was nothing. It made no difference. I don't think it really hurt them. Cuando tomamos estas pequeñas muestras, los animales no reaccionan. Creo que ni siquiera los hiere. We analyzed them. We got samples from about 1,000 sperm whales, just under 1,000 sperm whales in all the oceans of the world, and we analyzed them for what chemicals they contained, which were chemicals made by people, synthetic chemicals. Tomamos muestras de casi 1,000 cachalotes, los analizamos para ver qué contaminantes tenían, contaminantes sintéticos, es decir, contaminantes hechos por las personas. We expected that we would find lead and mercury and a number of other elements, but we had no idea that we were going to find a terrible and unexpected source of contamination, namely chromium. And chromium is a major carcinogenic element, which means that chromium creates cancer. Esperábamos encontrar contaminantes como plomo, mercurio, pero fue una gran sorpresa cuando encontramos allí una fuente de contaminación por cromo. El cromo es un elemento cancerígeno. Básicamente, el cromo produce cáncer. And we went from that to, after we had finished that expedition, which took 5 years, we went to working in the Gulf of Mexico, where the BP, British Petroleum, had spilled more oil than any other place on earth where the oil spill was unintentional. Luego de terminar esta expedición que duró 5 años, fuimos hacia el Golfo de México donde se produjo el derrame de petróleo de la BP, la British Petroleum, que fue el derrame de petróleo no intencional más grande que jamás se haya producido. And we're finding that the oil which was spilled there 5 years ago is in fact still there in large quantities. It's getting into the life cycles of these animals that live in the Gulf. My government, the United States government, says that the problem is all over. That's completely wrong. And so do many other organizations because, frankly, they just don't want to know. But the problem is serious and we're learning how it works. El petróleo continúa allí, 5 años después continúa allí. Sin embargo, por ejemplo, mi gobierno, el gobierno de los Estados Unidos, dice que este problema ya se ha terminado, pero esto no es así. Simplemente creo que no quieren escuchar, así como muchas otras organizaciones, compañías no quieren escuchar. The oil companies used and they still use what are known as dispersants, chemical dispersants, and the only purpose of those is to sink the chemicals out of sight so that people don't see them any longer and therefore think the problem is solved.
But those chemicals are our worst problem than the oil. Las compañías petroleras utilizan lo que se llaman dispersantes de petróleo. Estos dispersantes básicamente lo que hacen es que se hunda el petróleo, por lo tanto ya no se ve más. La gente piensa que el petróleo ya no está allí, pero en realidad estos contaminantes son todavía peores que el petróleo propiamente dicho. Everybody, I think, normally imagines that if we were to destroy life on Earth, it would be some violent event. I think it's infinitely more likely that the event which will destroy a great deal of life on Earth is in fact this kind of slow graying of the environment to a point where animals may have a harder and harder time living. There is less and less of them. There are more species that nobody particularly understands or wants, and everybody's opportunities get less. Bueno, mucha gente piensa que sí, para lograr una manera de destruir toda la vida en la Tierra, lo que debería suceder es que hubiera algún evento absolutamente violento. Yo no creo que sea así, sino creo que una manera de destruir toda la vida en la Tierra es una manera mucho más lenta. Este tipo de contaminación, por ejemplo, que está haciendo que cada vez haya menos especies, haya menos individuos y que haga que la vida de las especies sea más difícil. And so that's, I think, the problem in a nutshell with the oceans. Creo entonces que este es el problema, en pocas palabras, con los océanos. One of the subjects that we exchanged about this week was happiness. Uno de los temas sobre los que hablamos esta semana tenía mucho que ver con la felicidad. And the idea of greed, y la idea de la ambición, de la codicia, apareció como un impedimento a la felicidad. Appeared as a hindrance to happiness. No? Yesterday we talked in Patagonia about the relationship. Hablamos ayer en la Patagonia sobre la relación entre la felicidad y el dinero. And this harm that it's happening to nature, y este daño que recibe la naturaleza, it's visually caused, es visualmente, es evidentemente, evidently caused by this greed, causado por esta codicia. Could you explain this theory about the combination between happiness and... Yeah, well, I think it's pretty obvious that an awful lot of things on this planet go wrong when money comes into the equation. Me parece que es bastante obvio que una enorme cantidad de cosas en este planeta salen mal cuando metemos en la ecuación al dinero. So small businesses start and they don't require too much natural resources, but then the people get greedy. They want to get a bigger and bigger and bigger business. They want to take over other businesses around the world. Una pequeña empresa empieza, no necesita muchos recursos naturales, pero la gente se empieza a poner codiciosa, quieren más, más y más, quieren crecer y quieren comprar otras empresas en todo el mundo. And it becomes more and more competitive, and so the people running these businesses have less and less time for anything else except making more and more money. Y esto se torna cada vez más competitivo, por lo tanto las personas que administran estas empresas tienen cada vez menos tiempo para cualquier otra cosa que no sea ganar dinero. And it's pretty obvious that at least in our countries we need some money to live. Es bastante obvio que en nuestros países necesitamos algo de dinero para vivir. But where it goes wrong is when people start living for money in and of itself. El problema es cuando la gente empieza a vivir para el dinero como un fin en sí mismo. The king of Bhutan created this wonderful idea of introducing a happiness index into his country. El rey de Bután tuvo la maravillosa idea de introducir en su país un índice de felicidad. And so one of the things that you measure in your country is not just how rich people are and how well the economy is doing, but how happy are your people. Entonces, en un país se puede medir no solamente cuán rica es la gente o cuán bien le está yendo la economía, sino también cuán feliz es la gente. And someone had the idea of testing this idea in the United States. Y alguien tuvo la idea de someter a prueba esta propuesta en los Estados Unidos. So they picked a group of immigrants who started off with very, very little money and tested out the happiness index as they began to get a little bit more money. Entonces agarraron un grupo de inmigrantes que habían empezado con muy poco dinero y empezaron a ver cómo evolucionaba el índice de felicidad a medida que estos inmigrantes iban ganando un poco más de dinero.
And as they got more money, so the happiness index went up. Y a medida que ganaban más dinero, disminuía el índice de felicidad. Subía el índice de felicidad. No, menos más. And then when they had enough money, some of them just were happy and continued to be happy, and their happiness index stayed the same. Y cuando ganaban una determinada cantidad, el índice de felicidad de algunos se mantenía estable porque ellos se contentaban con eso que habían ganado. But some of them weren't content with having enough money for a decent life. They wanted to get more and more and more. And as they struggled to get more and more and more, the happiness index went down. Pero algunos no se contentaban con lo que habían ganado. Querían tener, ganar más, más y más. Y a medida que se ocupaban de ganar más dinero, el índice de felicidad bajaba. And it's something for us all to think about, I believe, because when you're unhappy, it doesn't matter how much money you have, it's not going to make you happier necessarily. Y eso es algo que tenemos que pensar todos, porque el dinero no necesariamente nos va a hacer más felices. But the last word I'll say on that is that some people are really good at making money. It's kind of they have fun making money. I know some people who just everything they do works well and they get more money and then more money. Lo último que quiero decir al respecto es que parece que hay personas que se divierten ganando dinero. Cualquier cosa que hagan les permite ganar más y más dinero. And I have to say that I am really, really grateful for those people if they use that money to help to make the world a better place. Y estoy muy agradecida de que esa gente exista siempre y cuando utilicen ese dinero para hacer del mundo un lugar mejor. And I think it's true. Roger and I both will be extremely happy to help those very, very rich people remain happy. Y me parece que Roger y yo vamos a estar muy felices de ayudar a toda esa gente que gana mucho dinero para hacer más felices a otros. Very good. There's another way that people, I think, can help, and it's been done both by Jane's program, which she'll be telling us more about, and by Ocean Alliance and ICB, the Instituto de Conservación de Ballenas here. Hay otra manera de hacer estas cosas, es algo que el Instituto de Jane Goodall viene haciendo y también lo hace Ocean Alliance, el ICB, el Instituto de Conservación de Ballenas, aquí. And you get to adopt a chimpanzee, or you can adopt a whale, and then you hear about it. And whenever we see it, or Jane's group sees the chimpanzees, then you hear about that. Entonces uno puede adoptar un chimpancé y también puede adoptar una ballena, y cada vez que vemos a estos chimpancés o a estas ballenas, les damos datos sobre ese avistaje. And you think that what you're doing is just sort of getting a little bit of news, but actually we are subtly ruining your lives because we get you interested in supporting animals and being interested in them, and actually that's a better thing to have. Y ustedes piensan que solo eso es lo que están haciendo, pero en realidad estamos arruinando su vida definitivamente porque los estamos haciendo que se interesen en los animales para siempre. Anyway, that sort of thing I think is very important, and it isn't just making money, but I agree entirely with what Jane just said about making money. It occurred to me once years ago that if money really made, if lots and lots and lots of money really made you really, really, really happy, then Bill Gates would be the happiest man who has ever lived in the history of life on Earth. And I suspect he's not. Estoy totalmente de acuerdo con lo que ha dicho Jane, y si realmente tener mucho, mucho, mucho dinero implica ser muy, muy, muy feliz, entonces Bill Gates seguramente es la persona más feliz que ha existido jamás, y sin embargo no creo que sea así. You look at me as if I'm going, if you're going to go and ask more questions. Yes. Me miran como si yo fuera a hacer preguntas. And these days we are trained, y estos días nos hemos entrenado para que entre ellos mismos surjan las preguntas. Just to make you ask your own questions. But anyway, I will ask. Pero de cualquier manera voy a preguntar. Si hemos hecho tanto mal, if we have done so bad things in this way, and we consider ourselves so intelligent, y nos consideramos nosotros tan inteligentes. You two, ustedes dos, have spent your part of your life, han pasado parte de su vida
researching about this species so intelligent in the animal kingdom, dentro del reino animal, han trabajado toda su vida sobre estas especies tan inteligentes como son whales and chimps, los ballenas y los elefantes. Ballenas y los y chimpancés. Perdón. Hemos visto animales esta semana, una cantidad de animales. Sí. Okay. Elefantes forestales. Hemos visto elefantes marinos también, pero estaba pensando, sí. So, what's the definition for you about intelligence? ¿Cuál es la definición sobre la inteligencia? And what's the definition about intelligence and behavior? ¿Y cuál es la relación entre la inteligencia y el comportamiento? ¿Se entiende? I guess it's my turn now. Actually, I'm 9 months older than Roger. I'm his senior. I have to be very respectful. Tengo 9 meses de edad más que Roger. Por eso yo soy muy respetuoso de las personas mayores. So he may be the big, powerful male, but anyway. Quizás él sea el macho poderoso, el macho líder, pero. Anyway. Intelligence. What is intelligence? I make a division, a distinction rather, between intelligence, being intellectual, and wisdom. Yo hago una distinción entre la inteligencia de tipo intelectual y la sabiduría. And if we think of intelligence as being able to solve problems, si consideramos a la inteligencia como una facultad capaz de resolver problemas, and be adaptable, that is, get yourself in a new situation and be able to find a way to cope with it. Y de ser adaptables, es decir, de encontrarnos en una nueva situación y ser capaces de manejarla. And being able to learn either from your own experience or from watching others. Y de ser capaces de aprender, ya sea de la propia experiencia o de ver a otros. Then in all these ways, we clearly are the most intellectual creature that's ever walked on the surface of this planet. Entonces, en esos sentidos, claramente somos la criatura más inteligente que alguna vez haya caminado sobre la faz de este planeta. Chimpanzees are extraordinarily intelligent. They're much cleverer than we used to think when I began studying them 60 years ago. Los chimpancés son muy inteligentes, son mucho más inteligentes de lo que suponíamos cuando yo empecé a estudiarlos hace 60 años. In the wild they use and make tools. En el ambiente silvestre usan y fabrican herramientas. They have a very complex society where individuals are always coming together and separating, and a young male who may be dominant at one moment, the next second quickly must adjust his behavior and become very submissive if he meets older males. Tienen una sociedad muy compleja en la que los individuos se agrupan, se separan, y en la que un macho joven que puede tener en un momento una posición dominante tiene que adaptarse y adoptar una postura más sumisa si aparece otro macho mayor. And lots of fascinating research has been done with chimp intelligence in captivity. Y se ha hecho mucha investigación fascinante sobre la inteligencia de los chimpancés en cautiverio. But take the cleverest chimp that's ever been and compare his intelligence with that of our own species, and I like the example of the fact that we created a rocket that went all the way up to Mars, the red planet, hundreds and millions of miles away, and from that rocket a little robot emerged. Pero si comparamos la inteligencia del chimpancé más brillante que podamos encontrar con la inteligencia humana, me gusta dar el ejemplo del ser humano que fue capaz de construir un cohete que pudo despegar de la Tierra y viajar miles y miles de millas, llegar a Marte, y de ese cohete se desprendió un pequeño robot. And that little robot was a very sophisticated camera, and it's crawling about on the surface of the red planet and sending photos for us to look at back to Earth. Y ese pequeño robot tiene una cámara muy sofisticada, anda por la superficie del planeta rojo y manda fotografías que nos llegan a la Tierra. It's pretty amazing. And next time you go out and you see a full moon, just say to yourself, just look up at that full moon and think,
a man walked up there. We put a man up there, and it makes you think differently. Es realmente sorprendente, y yo les sugeriría que la próxima vez que vean la luna llena, la miren y piensen. Llegamos a poner un hombre en la luna. Fuimos capaces de mandar a una persona que pudo estar ahí y caminar. And so, how is it, as you said, boy, how is it that the most intelligent creature that's ever walked on the planet is so busily destroying its own home? Entonces, como vos dijiste, boy, ¿cómo es posible que la criatura más inteligente que haya vivido en este planeta esté tan ocupada en destruir su propio hogar? I like the example of the robot on Mars because it makes it very, very clear there's not much opportunity for us to live happily on Mars. Me gusta el ejemplo del robot en Marte porque nos muestra claramente que no hay muchas oportunidades de que podamos llevar una vida linda en Marte. So the other aspect of intelligence is what I've called wisdom. El otro aspecto de la inteligencia es lo que yo llamo sabiduría. And if you make a wise decision, I think that is when you ask yourself, how does this decision I make affect my people generations ahead? Cuando uno toma una decisión sabia, el signo de que está tomando una decisión sabia es que uno se pregunta, esto que estoy decidiendo, ¿cómo afecta a las futuras generaciones que me van a suceder? And there are some decisions made by CEOs of big corporations, along with their boards, which really, I mean, if you're going to make a decision to pump poison over vast areas of the food that we're going to eat, are you really thinking of our people in the future? Y me pregunto, estos CEO y los directorios de grandes corporaciones que deciden echar veneno sobre los alimentos que se van a consumir, ¿esas personas están pensando cómo van a afectar el futuro de la gente? It seems to me that so often today we make decisions that are based not on any consideration of the future of the planet, but on how they will benefit me or my family now. Me parece que muchas de las decisiones que estamos tomando no se basan en cómo van a afectar el futuro del planeta, sino en cómo me van a afectar a mí y a mi familia ahora. Whether I get more money now. Si me van a dejar ganar más dinero ahora. How will it affect the next shareholders meeting 3 months ahead? ¿Cómo va a afectar esta decisión la próxima asamblea de accionistas que es dentro de 3 meses? How will this decision affect my next political campaign? ¿Cómo va a afectar esta decisión mi próxima campaña política? Those are the kind of decisions that people are making, which seems to me to suggest that there is a disconnect between this incredibly clever brain and love and compassion, the heart. La gente está tomando decisiones como estas todo el tiempo, lo cual me indica que hay una desconexión entre este inteligente cerebro que tenemos y nuestro corazón, que es la sede del amor y la compasión. We all know that on this planet there have been and are some absolutely amazing, incredible people, sort of great icons. Sabemos que en este planeta ha habido gente increíble, grandes íconos. And that shows us the richness of the human potential. Y esto nos muestra el enorme potencial humano. What people actually can do, amazing things, amazing lives. Lo que la gente puede hacer, esas vidas sorprendentes que pueden llevar. We all can be like that, and I think it can only happen when the head works in harmony with the heart. Todos podemos ser así, y me parece que esto pasa cuando la cabeza va de la mano con el corazón. I want to add to what Jane says. There's a marvelous system which is being started in here in Argentina. It has gotten a beautiful beginning, which is called Sistema B, System B. Quiero agregar a lo que acaba de decir Jane que hay un sistema fantástico que está recién empezando y aquí está también empezando en Argentina, es el llamado Sistema B. As I understand it, what it says is that it does not say that people should not make a profit. It encourages people to make a profit. But the first thing it suggests is that each business add to its mission something which will benefit social behavior of, social life of humans or
the planet in general or species. They choose anything they want and they say, that's why this business exists in part and that's going to be one of our goals. La manera en la que yo lo entiendo es que no está diciendo que no debe haber una ganancia. En realidad, por supuesto, está estimulando a que haya una ganancia, pero también está diciendo que esa ganancia debe beneficiar, debe tener beneficios sociales y debe también beneficiar especies y el desarrollo de esas especies. And having noted where that, what their goal is, then they get judged by a group of people who watch what they're doing and then give them an advancement until they work their way up to a higher standard as they continue making whatever it is they're making, selling whatever it is they have always sold perhaps, but doing it in a way which is directed more at this better future for the earth. Estos grupos son juzgados constantemente y son siendo evaluados también, y a medida que van logrando objetivos, se les van dando nuevos objetivos para tratar de lograr un mejoramiento de la sociedad. And it works well with children. Y funciona muy bien con los niños. And you can do it yourselves. Y pueden hacerlos ustedes mismos. And that sort of thing, I think, is an exciting possibility to create some sort of little business. Let me just give you one quick example that I would love to see somebody do. Here in Argentina, you have an absolutely unique population of right whales. Me parece creo que funciona muy bien y puede haber entonces ejemplos de los que me gustaría tratar. Por ejemplo, aquí en Argentina, ustedes tienen una maravillosa población de ballenas francas. And these whales are, as I'm sure you have heard, most of you have heard, are being simply plagued by seagulls that are biting them in the back and creating enormous wounds, wounds sometimes which eventually get to be this size. Estoy seguro de que muchos de ustedes han escuchado que las ballenas francas están siendo atacadas por las gaviotas, y estos ataques de gaviotas producen lesiones que pueden tener incluso del tamaño de este tamaño. And these something is killing the calves of these right whales, the most endangered right whales, I mean whale species in the southern hemisphere. Something is killing these calves, and a lot of studies are being made to try to find out what, and the only thing which is a consistent explanation that agrees in with the data as the possible cause is whales which are being attacked by gulls. Algo está matando a muchas crías de ballenas francas. Se están haciendo muchos estudios para tratar de determinar qué es lo que está produciendo estas mortandades, y lo único que aparece como un dato relevante es este acoso de las gaviotas. And it turns out that the lives of these gulls have been hugely subsidized by very successful fish factories in Puerto Madryn and Chubut, which have all sorts of material left over from processing fish, which simply gets dumped, and that becomes available to the gulls. Sucede que las poblaciones de gaviotas, en cierta forma, están siendo subsidiadas por desechos de pescado de empresas pesqueras de la provincia de Chubut, y ese pescado se descarta y entonces es aprovechado por las gaviotas como alimento. And after Jane saw these gulls attacking whales for the first time in her life, she made a wonderful suggestion, which is that children perhaps get together and try to take this material which is just being thrown away, it's very valuable as fertilizer, and dry it out, perhaps in the sun, do it in a small way, and then have something that you can sell to people who are gardening. And I think if you did that, you would end up with a wonderful business and you could use the money to do something else worthwhile. Cuando Jane vio este problema de los ataques de gaviotas, tuvo la idea de que este desecho de pescado podría utilizarse, por ejemplo, para secarse y producir, por ejemplo, fertilizantes. Este es un proyecto que quizás los niños podrían hacer. De esa manera obtendrían algún beneficio. Este desecho se quita del sistema y con esa ganancia que tienen con esta iniciativa pueden usar el dinero para cosas mejores. And I would challenge you all, some of you, whoever are interested, if it happens to be something that interests you, to do so. Roxana Taboada and her husband Diego Taboada are here, and they can help you with information about it. And then there is this wonderful organization Jane runs called Roots and Shoots, which is just set up for something like this. Los desafío que hagan algo
si les interesa hacer algo al respecto. Y aquí están en la sala Roxana y Diego Tawada, que llevan adelante la organización del ICB, y también está representado aquí la organización que lidera Jane, Roots and Shoots, Raíces y Brotes. To say nothing of Sistema Bay, which would be interested, I'm sure, in this kind of project. Y seguramente Sistema Bay estaría muy interesado en un proyecto como este. Yeah. Roger, something occurred to me while you're speaking, which I'm thinking is really fascinating. And I saw these seagulls, and they're eating the whales alive, and it's horrible. Se me ocurrió algo mientras hablaba Roger, y es que vi a estas gaviotas cuando se comen a las ballenas, que es un espectáculo horrible. We can see it happening, and it hurts because these whales are so wonderful. Lo podemos ver que esto ocurre y duele porque las ballenas son seres maravillosos. And then I started thinking, whales here, is there anything like that with chimpanzees? Y entonces empecé a comparar esta situación de las ballenas con los chimpancés. And I thought of all these ghastly parasites, the internal ones and the external ones, some of which, of course, the whales have too. And if you think about it like that, if we saw them in huge magnification, eating and sucking the blood and chewing away at the intestines, we'd hate them too. También podemos comparar esto con lo que pasa con los parásitos de los chimpancés, tanto internos como externos, ¿no? Si pudiéramos hacer una magnificación, una ampliación y verlos, comerse los intestinos de los animales, también los odiaríamos. I just wanted to say that because I never thought of it that way before. Quería decirlo porque la verdad nunca se me había ocurrido pensarlo de esa forma. I love hearing the things that you've never thought of before, Jane. It's always good. Me encanta escuchar las cosas en las que nunca pensaste antes, Jane. Well, the other thing is, you know, these 5 days. You know those whales. You still have mysteries. There's still things you don't understand, which is what makes life worth living, I think. En estos 5 días vimos ballenas, vimos también cosas que no son fáciles de entender, y estos misterios son los que hacen que valga la pena vivir. But I've been learning, and it's just been absolutely fantastic for me to learn more about these whales that have always fascinated me. Pero para mí fue fascinante aprender mucho más de estas ballenas que siempre me encantaron. And you know, it's fascinating that the animals that you're studying are so different from us in so many ways. They live in a different, completely different environment. We couldn't live the way they live. Y estos animales que vos estudiás son tan distintos, viven en un medio ambiente tan diferente que no lo podemos ni imaginar. But we could live like chimpanzees. We wouldn't be as good at climbing trees. But basically, we're so similar that there isn't much mystery about the way the chimpanzees live. Por otro lado, no hay tanto misterio en cómo vive un chimpancé. Nosotros podríamos vivir como chimpancés, si bien no seríamos tan buenos para trepar árboles, pero podemos imaginar cómo vive un chimpancé. And so here we are linking the world in another way, which is two fantastic, intelligent, wonderful creatures who both still hold mysteries that we have yet to uncover and who are so different, and yet we love them both. Se trata de criaturas que encierran todavía muchos misterios y sin embargo son fantásticas, maravillosas, y las amamos a las dos. Well, let me just finish by saying I think it would be wonderful to see ICB, the Instituto de Conservación de Ballenas, and also Roots and Shoots get involved, and Sistema Bay, get involved in creating something like this. That's just here in Argentina, but Sistema Bay is all over the world, and I'm sure it's possible to do wonderful projects of that kind. And just because you're a child, don't think that you can't do it. Of course you can do it. Déjenme finalizar diciendo que me encantaría ver al ICB, el Instituto de Conservación de Ballenas, y a Roots and Shoots interactuando también con Sistema B para poder llevar adelante algún proyecto como esto. Y si ustedes son niños, no crean que no pueden hacerlo. Seguramente también pueden hacerlo como niños. You mentioned Sistemas B. Mencionaste a los Sistemas B que aparecen, that appear now in the need, que aparecen ante la necesidad
de usar la creatividad, to use creativity para desarrollar un sistema que integre distintas maneras de resolver los problemas, ¿no? Esto para arriba, para el mundo, para el inglés, perdón. Kingdom took me to the earliest agriculture which humans practiced, which really has changed the course of history. Y mi investigación sobre las plantas me llevó a las primeras prácticas agrícolas de la historia que utilizaron los humanos y que por supuesto han cambiado mucho a lo largo del tiempo. And something which truly has changed the demography of so many countries was the slave trade, the slaves taken to work on the plantations in the Americas. Y algo que cambió profundamente la demografía de muchos países fue el comercio de esclavos, el hecho de que se llevaran a esclavos a trabajar en plantaciones en el continente americano. And from there I went on to learning more, much more than I wanted to know, about the effects of modern intensive agriculture. A partir de ahí pude aprender mucho más de lo que yo quería saber sobre los efectos de la agricultura intensiva moderna. This involves the massive use in some cases of chemical pesticides, chemical fertilizers and chemical herbicides. Esto involucra en muchos lugares el uso de plaguicidas químicos, fertilizantes químicos y herbicidas químicos. So that farmers can grow more and more food more and more quickly, less harmed by insect pests or weeds. De modo que los productores pueden generar más alimentos más rápidamente, pero con menos ataques de insectos o de maleza. And all of this poison is going onto the land, and the rain is washing it into the streams, and it's ending up in Rogers Wales oceans. Pero todo este veneno está contaminando la tierra, los ríos, y termina en las ballenas que están en los océanos que estudia Roger. And just as those chemicals are entering the bodies of fish in the sea, so they're entering our bodies too. Y a medida que estos productos químicos ingresan al cuerpo de los organismos que viven en el mar, también ingresan a nuestro cuerpo. And the strange thing about this intensive agriculture is that it's known as conventional agriculture. Y lo raro de esta agricultura intensiva es que se la conoce como agricultura convencional. There's fortunately a growing movement to create food that isn't contaminated by these chemicals. That's an organic movement. Por suerte existe un movimiento que trata de generar alimentos no contaminados por estos venenos, el movimiento orgánico. According to me, that's conventional. That's the way that agriculture was, that food was produced over hundreds of thousands of years. Para mí, lo convencional es eso. Esa es la manera en que se produjeron los alimentos en la agricultura durante cientos de miles de años. And then the final insult that I was learning about on these poor old plants was to genetically modify them. Y el último insulto del que yo me enteré que se les hace a las plantas es el de modificarlas genéticamente. And I'll just tell you one story which gives me kind of shudders when I think about it, and it's about a genetically modified tomato. Y les voy a contar una historia que me dio como escalofríos cuando la escuché, y es sobre un tomate modificado genéticamente. When you genetically modify a plant or an animal for that matter, you put genes from another organism which you hope will attach in some way onto the chromosomes of the plant. Cuando uno modifica un organismo genéticamente, lo que hace es tomar genes de otro organismo y los pone en esa planta o en ese animal esperando que se adhieran a los cromosomas del receptor. And for one thing, a lot of these genetically modified foods actually have been shown to harm animals they're tested on. Y muchos de estos alimentos modificados genéticamente se ha demostrado que dañan a los animales con que se los testea. One of the problems is that some kind of chemical or bad substance in tiny amounts, you won't see an effect when we eat it. Hay sustancias que en cantidades muy pequeñas uno no ve el efecto cuando las comemos. But as the years go by and these chemicals accumulate in our bodies, then that eventually can lead to some kind of nasty disease.
Pero esas sustancias, a medida que se acumulan en nuestro cuerpo con el paso del tiempo, pueden llevar a enfermedades muy serias. And certainly some tomatoes were genetically modified and did harm the animals who were forced to eat them. Y algunos tomates genéticamente modificados causaron daño a los animales a quienes se les obligó a comerlos. But the story I was going to tell was about this man who was playing around and genetically modifying tomatoes, and he told my friend that now finally he'd managed to create a square tomato because it was easier to pack. Pero la historia que les quería contar es sobre una persona que se puso a jugar con esto de los tomates modificados genéticamente y le contó a un amigo que podía hacer un tomate cuadrado, que era más fácil de almacenar. And he said, in addition to that, we've created a plant that every fruit ripens at exactly the same time, so they can be picked by machines. Y también dijo, creamos una planta en que todas las frutas maduran al mismo tiempo, de modo tal que las pueden recoger las máquinas. So my friend said, well, yes, but they don't taste very good. Entonces mi amigo le contestó, sí, todo bien, pero no tienen un gusto muy rico. And the answer was, well, that's all right, because very soon there won't be anybody left alive who remembers what a tomato should taste like. Y le contestó, no hay problema, porque dentro de poco no va a quedar nadie vivo que se acuerde cuál era el sabor de un tomate. We won't let that happen, right? No vamos a dejar que eso pase, ¿verdad? And all you guys listening out there, Roots and Shoots, don't you let anybody come and make you eat square tomatoes. Y todos los de Roots and Shoots que estén escuchando, por favor, no dejen que nadie vaya y los haga comer tomates cuadrados. There was. There are many kids in the hall. Hay muchos chicos en la sala, ¿no? Can you show us some sounds from whales and sound and chimps? ¿Nos pueden mostrar un poco de sonidos de chimpancés y de ballenas? Sure. Por supuesto. I can't imitate the sounds of whales, and so I've been pulling a cheap trick in some other talks that I've given, which is to make a sound which isn't a sound because it's so low from the whale that I claim that you can't hear it. But I think that's a cheap trick. No puedo realmente imitar los sonidos de las ballenas, así que le he buscado la vuelta a esto para cuando doy estas charlas y hago un sonido de ballenas que es tan bajo que directamente no se puede escuchar. So I'll tell you instead about some real sounds that are made by whales that are absolutely fascinating. Blue whales make the loudest, lowest sounds of any animal on earth of which we're aware. Pero sí voy a contarles algo sobre los verdaderos sonidos de las ballenas. Las ballenas azules producen los sonidos de más baja frecuencia y sonidos más intensos producidos por cualquier animal que jamás haya vivido. And these sounds travel enormous distances under the water. Y estos sonidos viajan distancias enormes bajo el agua. If you look back at the environment in which whales began to make their sounds, you find out that these sounds were in competition not with the kind of ship's traffic noise which we have today. Si miramos en el pasado y pensamos, analizamos el ambiente en el cual estos sonidos se desarrollaron, allí estaban compitiendo con sonido ambiente que no es el sonido ambiente que hoy produce, por ejemplo, el tráfico de las embarcaciones. The oceans were not quiet. They have never been quiet. They have always been noisy. But they didn't have ship's traffic noise in them. Los océanos nunca fueron silenciosos. Siempre hubo ruido, sonidos en los océanos, pero no era ruido producido por el tráfico de barcos. And this meant that a whale listening from a long way away could hear another whale. And the question is, how far away could they be and hear the other whale? Esto significa que las ballenas en aquel entonces, digamos, cuando se comunicaban, podían quizás preguntarse a qué distancia podía escuchar una ballena a otra. And what we found out, I calculated using the sort of information that the navies of the world use to make sure that nobody gets away with anything. I started calculating how far these sounds could actually travel. Lo que
intentamos calcular tratando de sorry. Está bien. Yeah, está bien. Oh, I just calculated how far the sounds could go. Okay. Me lo hizo fácil. Básicamente lo que hicimos fue calcular entonces a qué distancia podían ir los sonidos. And what I mean is how far could sounds go, not now, but back 150 years ago, before the oceans were completely polluted with ships' traffic noise the way they are now. Y lo que quiero decir es que calculamos a qué distancia podían viajar los sonidos, no ahora, sino hace 150 años, antes de que los océanos estuvieran totalmente contaminados con el ruido de los barcos. And the interesting thing is that what turned out was they could hear each other 13,000 miles. Y lo interesante de esto es que las ballenas en ese entonces podían escucharse a una distancia de 13,000 millas. Which is, I think, about 20,000 kilometers. Lo que es más o menos, creo, unos 20,000 kilómetros. And the question then became, well, wait a minute, how far apart can two whales be in deep ocean using great circle routes, which, though they look like curves to us, are actually the shortest distances between two points on the surface of a sphere, how far apart can you get and still have a deep water route between you because deep water is absolutely essential for this very long communication. Entonces la pregunta que se nos ocurrió es a qué distancia pueden estar dos ballenas y al mismo tiempo estar comunicadas a través del círculo profundo, que este círculo profundo es esencial para que pueda transmitirse el sonido. And it turns out that these deep water, the longest deep water route known is 13,000 miles. Y sucede que justo esta raíz o círculo de agua profunda más larga que existe es justamente 13,000 millas. Why? How interesting. It tells you that there is no selective pressure to create a longer distance because there isn't a longer distance. Bueno, qué interesante. No hay una fuerza selectiva que haya generado la necesidad de comunicarse a una distancia mayor simplemente porque no hay una distancia mayor. And it tells you that blue whales are set up basically to divide the resources of the ocean between themselves because all you have to do is create one simple rule. And the rule is, if you are hungry, shut up. If you are well fed, speak. And then all you have to do, if you found food last year but you can't find it this year, is just to listen and you can go towards the loudest noise and find the food. Bueno, y una cosa interesante que resulta de todo esto es que si tenés hambre, mantenete en silencio. Si ya has comido, entonces grita lo más fuerte que puedas. Y esta es una buena manera de compartir los recursos. That's right. And then another thing that's kind of, now it gets more fun. Because in major storms, a very important thing happens, which is that the energy of the storm creates waves, the waves get very big, and that stirs up the ocean and brings to the surface a certain amount of minerals which are necessary for the growth of plants, in other words, for the fertility of that piece of water which the storm is hitting. La cosa se pone más divertida y más interesante cuando pensamos en grandes tormentas, estas grandes tormentas que hacen que los nutrientes y minerales suban a la superficie y básicamente traigan fertilidad hacia estos puntos, la fertilidad para que se desarrollen también plantas. And so what I've thought is it would be fascinating if whales, if whales like blue whales and fin whales, both of them make loud, low sounds, if these whales could in the winter time, as they do, move north into from the southern hemisphere closer to the equator to tropical waters, more tropical waters, if they could move northwards and then listen for storms which are happening down in the Antarctic Ocean, for example, then perhaps later they could go down and search more in an area where they had heard storms in the winter time. My suspicion is they would find greater food resources. That's happened with satellites. My suspicion is that maybe whales could do the same thing. Muy interesante. Bueno, realmente me parece que es muy interesante pensar en la posibilidad de que ballenas azules o ballenas de aleta
ambas especies producen sonidos muy bajos, de baja frecuencia y a veces muy fuertes, que puedan migrar desde los mares del sur y acercarse hacia el Ecuador y escuchar desde el Ecuador dónde se producen grandes tormentas durante el invierno. Entonces después, en el verano, pueden dirigirse hacia los lugares en los cuales se escucharon esas grandes tormentas. Y sospecho que allí van a encontrar bastante comida. ¿Vieron que me acordé? You make shorter sentences, please. Yes, he did beautifully. But I want to say, I want to see some of the children in this room or online, try that. Look into it. Find out if it's true. You could prove me wrong. A lot of other people have, and that would be fun. Me gustaría ver que los niños en esta sala o incluso los niños que estén mirándonos en este momento por internet que traten de hacerlo, prueben estas cosas, quizás prueben que estoy equivocado, muchas veces han probado eso, pero bueno, vamos a ver qué sucede. Well, as I've said, chimpanzees are more like people than whales are. Como dije, los chimpancés se parecen más a la gente que las ballenas. And they make an awful lot of sounds that are similar to the kind of sounds that we make, although they can't speak, they can't utter words because their vocal cords are structured differently. Hacen sonidos muy parecidos a los que hacemos los humanos, salvo por el hecho de que no pueden hablar porque sus cuerdas vocales tienen otra estructura. But for example, if I tickle my translator enough, he'd probably giggle. Pero si yo voy y le hago suficientes cosquillas a mi traductor, seguramente se va a empezar a reír. A chimpanzee would sound like this. Así sonaría, así se ríe un chimpancé. An infant who's either lost his mother or who wants to suckle and the mother is preventing him cries. Un niño que ha perdido a su madre o que quiere que la madre le dé de mamar y ella no lo deja, llora. And the last one I'll do is the special call, which is a greeting. And this is very specially for those of you who are listening to us from far away, because it is the distance call. It's nothing like able to travel 13,000 miles. El último que voy a hacer es un saludo muy especial que lo quiero hacer para todos ustedes que nos están escuchando, porque es el saludo a la distancia, si bien no puede viajar 13,000 millas. But this intellect that we've been talking about, that we have, enables us through our electronic media to translate it more than 13,000 miles. Pero este intelecto del que estaba hablando es el que nos permite traducir este saludo electrónicamente a mucha más distancia que 13,000 millas. Hello, it's me. Hola, soy yo. Yeah, I will. Yes. So now we're in a contest for whose sounds can go faster, farther. Ahora estamos en una competencia para ver cuáles sonidos son los que pueden ir más lejos. And when the Voyager spacecraft took off back in 1978, they included greetings from 60 human languages, in which people said hello, bonjour, and this kind of thing. Cuando la nave Voyager fue lanzada en el año 1978, se incluyeron en el disco que lleva saludos en más de 60 idiomas, en 60 idiomas humanos, donde la gente decía cosas como, por ejemplo, hello, bonjour. And that went on until you had 60 languages sending a greeting to the world at large. Y eso seguía así hasta que uno había escuchado 60 saludos que habían sido enviados al espacio exterior. And Carl Sagan, who was a friend, put also onto this record a greeting from a humpback whale.
Y mi amigo Carl Sagan, quien desarrollaba este proyecto, decidió también poner el saludo de una ballena jorobada. And this has now left the solar system. It has reached the point where the wind from the stars is equal to the wind from the sun, the solar wind, and they are at that transition point. They have finally entered interstellar space. It has taken ever since, I think, 1978 to achieve this, this extraordinary voyage, because it's going very fast, or at least you and I think of it as very fast, something like, I can't remember, 30,000 miles an hour or something like that. But actually, of course, the distances are so stupefyingly greater that it's just barely started to escape the environment of the solar system. Está muy lejos. I hope he didn't translate. I hope all of you have a translator like this someday. Espero que todos tengan un traductor como este. And he cooks. And he cooks. And he cooks. Y cocina. Y cómo cocina, Mariano. This translator, by the way, is Mariano Cironi, who is a PhD in biology, studying whales, and does simply outstanding work. And he's part of ICB, Instituto de. Gracias. Bueno, esta nave, el Voyager, ahora salió en el año 1978 y en estos días está emergiendo del sistema solar. Está cruzando la frontera en la cual el viento solar está más o menos a la misma intensidad que los vientos interestelares, es decir, que ya ha salido a los límites del espacio interestelar. Y esta es la nave que lleva los sonidos de las ballenas jorobadas. Muy bien. But there's another sound on this recording, and Jane will tell you about that. Pero hay un sonido más en esta grabación y Jane les va a decir acerca de él. Well, I'm not absolutely sure. I do know that on the same spacecraft is a photograph of the chimpanzees. And I thought there was a sound of a pantoot, the sound I just made. I'm not sure about that. I'm totally sure about the photograph. And my mother took it. That was her. She was so proud of taking that photograph. No estoy muy segura. Me parece que en la nave viaja una foto de un chimpancé y también creo que viaja el sonido que acabo de hacer. Pero estoy segura de que viaja la foto del chimpancé que me encanta porque esa foto la sacó mi madre. In fact, I honestly wouldn't like to end this session without paying tribute to my mother, because she was so wise the way she raised me, and she supported my love of animals and my passion for going to Africa at a time when girls didn't do that sort of thing. Y no voy a terminar esta reunión sin rendirle un homenaje a mi madre, porque ella fue la que me alentó a ir al África, la que me alentó a seguir mis sueños, a pesar de que era un momento en que no se suponía que una mujer tuviera ese tipo de proyectos. So I honestly think if I'd had a different mother, well, I suppose I wouldn't be me. So let's say without my mother, I don't think I'd be here today. Creo que si hubiera tenido otra madre, no sería yo. Así que sin mi madre, probablemente yo no estaría aquí hoy. I had a friend who once said, I didn't have a mother. We were too poor. Tengo un amigo que alguna vez dijo, no tuve madre, éramos demasiado pobres. Well, actually, Roger, you know, that's actually a very sad remark, because, there are so many people in such poverty today that they actually give their children away because they can't afford them. Es un comentario muy triste ese, porque de hecho hay personas que viven en una pobreza tan angustiante que regalan a sus hijos porque no los pueden mantener. Conversaciones como estas hemos tenido durante una semana increíble. We have had conversations like this one during an incredible week.
Por lo tanto, cuando dentro de unos minutos les mostremos un par de minutos caprichosamente seleccionados de lo que estuvimos filmando, no vamos a incluir las conversaciones, sino algunas imágenes sin texto, porque el texto lo estamos teniendo aquí. Porque ese documental que estuvimos filmando y que va a empezar a procesarse a partir de ahora, tiene muchas de estas conversaciones. Pero en unos minutos les vamos a mostrar algunas, como dije, un par de minutos de las imágenes que empezaron no a editarse, sino simplemente a ordenarse en nuestras computadoras. So in a few minutes we are going to show you a couple of the images that we have been shooting during this week when we made the documentary without the text, because the text is what is happening here now. We're going to show you some of the images which are not edited but kind of ordered, and they have to do with the documentary we have been shooting this week. Pero antes, yo quisiera pedirles a Jane y a Roger que nos hablen de algo que para todos los que estamos compartiendo esto es esencial y tiene que ver con la pasión. But before that, I would like to ask Jane and Roger to talk to us about something which is essential for those of us who are gathered here, and that is passion. Y esa pasión genera un trabajo en todos nosotros que, frente a las cosas duras que ustedes han estado diciendo, genera una enorme dosis de esperanza también. And that passion creates in us a huge amount of work, which in the face of all the things that you have been saying also creates a great deal of hope. Así que les pido que nos hablen de la esperanza y que después veamos algunas imágenes de lo que hemos compartido estos días, ¿está bien? So I would like you to talk to us about hope, and then we will share some images of what we have been sharing during these days. I wanted to just make a very brief reference to a wonderful statement by Gandhi, which is, a burning passion coupled with absolute detachment is the key to all success. Quiero hacer extraer aquí a colación una frase de Gandhi que dice lo siguiente: una pasión intensa unida a un absoluto desapego es la clave de todo éxito. And I think of Jane as a brilliant example of that. She always sticks to the truth no matter what she's saying. I love that. Y creo que Jane es un excelente ejemplo de eso. Ella siempre se mantiene fiel a la verdad sin importar lo que eso sea, y yo amo y admiro eso. It was also Jane who inspired me to the thought that, my God, I could actually go out and spend life in the field, which is where I wanted to spend life, because, my gosh, she could do it, then I could try to do it. That was good. Fue también Jane quien me inspiró a salir ahí afuera y a pasar mi vida trabajando en el campo, porque pensé, bueno, si ella puede hacerlo, al menos yo puedo intentar hacerlo. And I would love to suggest that to anyone who's watching from here in this room or elsewhere on the web, that I would urge you to do what you believe in. Make sure that what you're doing is what you believe in. And there are ways to help you get there, and your parents are the most important way of helping you get there. But your parents have to give up what most parents want most for their children, and that is a sense of security. Me gustaría urgirlos a todos los que están aquí y también a las personas que nos están mirando a través de la web, a los niños que nos están mirando, a que salgan afuera y hagan realmente lo que sienten pasión por hacer. Eso también requerirá algún ejercicio de parte de sus padres, que deberán, en cierta forma, dejarlos ir y quizás abandonar un poco lo que más ellos buscan, que es el sentido de seguridad para ustedes. I think a pursuit of pure security can destroy lives. And allowing a child, as Jane's mother did for her and as my parents did for me, to do what they really believe in and what they really want most, there is nothing more important, I think, that a parent can do. I think it is their biggest responsibility. Creo que tratar que los padres traten de lograr la absoluta seguridad de los niños en realidad es un gran error e incluso puede arruinarle la vida a una persona. Entonces me parece que lo que la mamá de Jane ha hecho al dejarle más libertad es lo que ha permitido que creciera como ha crecido. But I think also it gives you an opportunity to gain hope by seeing that you can actually make a difference.
Y esto creo que también nos permite tener más esperanza porque podemos ver que lo que queremos lograr realmente es posible. And I think that Jane's organization Roots and Shoots seems to me to be doing that as well, if not better than other organizations around the world. Y me parece que la organización de Jane Roots and Shoots está logrando eso y lo está haciendo muy bien y si no mejor que la gran mayoría de las organizaciones alrededor del mundo. So I would love to see Jane talk about Roots and Shoots. Entonces me encantaría escucharla a Jane hablar de Roots and Shoots. Okay. Well, first your question, passion, very briefly. Lots of young people ask me what they should do. You know, today the world is open. There's so many ways you can go. Mucha, primero acerca de la pasión. Mucha gente joven se me acerca y me comenta de la gran cantidad, de la apertura de oportunidades del mundo, la gran cantidad de cosas que se pueden hacer. And I always say, don't rush it. Maybe you have to start off with something you don't particularly want to do because you have to live and you may need to earn money. But once you find what your passion is, then try to follow it. Yo les digo, no se apuren. Quizás tengan que empezar haciendo algo que no les gusta mucho porque uno tiene que vivir y ganar dinero. Pero una vez que lo hayan logrado, vayan y busquen su pasión. Hagan lo que realmente los apasiona. And to your point, Roger, about the parents. I meet young people, particularly in Japan, Hong Kong, China, whose parents are desperate for them to make money. They really want them to go into one of the professions and to make money. Respecto de lo que decías, Roger, acerca de los padres, me encuentro con muchos chicos en Japón, Hong Kong, China, en que los padres lo que más quieren es que esos chicos salgan a hacer dinero, que entren a las profesiones. And they come to me crying and saying, what shall I do? I really want to be with the environment and animals. Y ellos se acercan a mí llorando y me dicen, ¿qué voy a hacer? ¿Qué puedo hacer? Porque yo realmente quiero trabajar por el medio ambiente y los animales. It's not my culture. I don't want to interfere with their culture. So what I say to them is, do what your parents want to start with. Make some money, and then when you get older, you can break away and do what you want to do. Como no es mi cultura y yo no quiero interferir con la cultura de ellos, les digo, hacé lo que tus padres te dicen, gana un poco de dinero por un tiempo, y una vez que hayas crecido un poco, independizate y hacé lo que quieras. So, that's passion. You also asked about hope, and you asked about Roots and Shoots. Roots and Shoots is my passion, along with the environment. And we started with 12 high school students in Tanzania 21 years ago. Roots and Shoots, por otra parte, es mi pasión. Es un proyecto que empezó en Tanzania con 12 estudiantes hace algunos años. It's now in 132 countries and growing. Ahora está presente en 132 países y sigue creciendo. We have members all the way from university down to preschool. Tenemos miembros que van desde chicos en edad universitaria hasta preescolar. Its main message is every single one of us has a role to play in this life. Every single one of us matters. Y su mensaje principal es que cada uno de nosotros individualmente tiene una función que cumplir en esta vida. Cada uno de nosotros individualmente es importante. And every single one of us makes a difference every single day. Y cada uno de nosotros hace la diferencia cada día que pasa. And if we think about the consequences of the little choices we make, and you have a cumulative effect of millions of people making the right choices, then you get big change. Y si uno piensa que esas pequeñas decisiones que tomamos cada día generan un efecto acumulativo de millones de personas tomando las decisiones correctas, a lo largo del tiempo se generan grandes cambios. So many people care about this, what we're doing to the planet, and I think the reason they don't do anything is because they feel helpless. They don't know what to do. A mucha gente le interesa lo que hacemos por el planeta y creo que la razón por la que no hacen nada es porque se sienten impotentes, no saben qué hacer. Every group of Roots and Shoots chooses between them three, they choose three projects to make the world better. One to help people, one to help animals, one to help the environment, sometimes all three in one. En nuestra organización, Roots and Shoots, Raíces y Brotes, la gente elige entre tres tipos de proyectos. Un proyecto para ayudar a la gente, un proyecto para ayudar al medio ambiente y un proyecto para ayudar a los animales. Y a veces eligen los tres juntos. Everywhere I go, there are young people with shining eyes telling me what they've been doing to make the world a better place.
Todos los lugares en los que visito me encuentro con chicos que con ojos brillosos me cuentan todo lo que vienen haciendo para hacer del mundo un mejor lugar. It's growing here in Argentina. Está creciendo acá en Argentina. And because it's involving young people in all these different countries, and because of the miracle of this electronic communication, we can actually cause young people to meet each other over by Skyping. Y como participan muchos chicos de muchos países y tenemos la maravilla de la comunicación electrónica, podemos hacer que chicos de diferentes países se comuniquen electrónicamente, por ejemplo, por Skype. We can sometimes manage to bring them together face to face. Y a veces logramos que se encuentren en persona. They're learning about each other's cultures and customs and religions and nations. Ellos aprenden acerca de las culturas, las religiones, las naciones y los hábitos unos de otros. They're learning that we may look different. I may look very different from someone living deep in the Amazon or somebody living in China. But underneath, if we cut, we have blood that's the same. Ellos aprenden que por más que tengamos diferentes aspectos, que yo tengo un aspecto muy distinto de una persona que vive en el Amazonas o en la China, si nos cortamos, todos sangramos y la sangre es la misma en todos. If we cut a chimpanzee or a whale, there is red blood. Si cortamos a un chimpancé o una ballena, tiene sangre roja. Roots and Shoots is about learning respect for each other and other life forms. Roots and Shoots, Raíces y Brotes, tiene que ver con aprender a respetar a nosotros, entre nosotros y todas las formas de vida. And it's my greatest source of hope as young people around the world seem to be understanding the need for changed attitudes if we are to survive on this planet. Y es mi gran fuente de esperanza en la medida que muchos jóvenes de todo el mundo están empezando a entender que tenemos que cambiar de actitud para poder sobrevivir en este planeta. And it's very important to remember that even if we destroy a certain environment, if we work hard enough or just give it long enough time, it can be restored. Nature is amazingly resilient. Tenemos que entender también que a pesar de que destruyamos algún medio ambiente, si le damos suficiente tiempo o trabajamos lo suficientemente duro, podemos llegar a regenerarlo porque la capacidad de resiliencia de la naturaleza es extraordinaria. And animals on the brink of extinction can be given another chance. Y también se le puede dar otra oportunidad a animales que están al borde de la extinción. Some of Roger's whales were down to very small numbers and they bounce back if they're helped. Algunas de las ballenas que estudia Roger estaban en números muy reducidos y ese número volvió a crecer gracias a todo el trabajo que se hizo. And the final reason for hope I've already mentioned, I'll say it again, it's this indomitable human spirit. The fact that we can start projects which seem impossible and if we don't give up, we find a way or we inspire enough others to help us that the goal will be achieved. Y también la última razón de esperanza que quiero mencionar es nuestro indomable espíritu humano, esta capacidad que tenemos de encarar proyectos que parecen imposibles y no rendirnos y de esa manera inspirar a otros a que nos ayuden y mostrarles que las metas son alcanzables. Each single one of us has an indomitable spirit. Let's give it a chance. Cada uno de nosotros tiene un espíritu indomable. Lo que pasa es que tenemos que darle una oportunidad. Don't care about what other people think about you. If there's something you want to do, find a way to do it. No tiene que interesarles lo que otros piensen de ustedes. Si ustedes tienen algo que quieren hacer, encuentren la forma de hacerlo. And Roots and Shoots gives a wonderful group of young people all around the globe to help. Y Raíces y Brotes le da la oportunidad a un maravilloso grupo de jóvenes de todo el mundo de hacer algo para ayudar. I wanted to just add one point to what Jane was saying about making sure that all of us respect the other species of the world. Suppose that when the Voyager spacecraft left, it didn't have 60 greetings from people and one from an animal, but that it had 60 greetings from animals and one from a person. Quiero agregar algo acerca de lo que estaba diciendo Jane sobre esperanza. Imaginemos que esta nave, el Voyager, que está viajando por el espacio, en lugar de tener 60 saludos en distintos idiomas humanos y otro saludo de otra especie, tuviera al contrario 60 saludos de especies animales y un saludo humano. And I think that tells us where we stand now. We have just barely
begun to realize the importance of other life on Earth. This culture, I mean, our general world culture, has just barely begun to realize that. And I would love to see it happen, that people finally realize that we are not we are just one species among millions of other species. We're just another pretty face. And we don't have to act in such a way that we are trying to upstage the main act, which is nature. Entonces creo que estamos recién empezando a lograr alcanzar este concepto de que somos apenas una especie más entre millones de especies. Lo que quiero resaltar es que nosotros somos solamente una cara bonita más en este gran escenario, en esta gran escenografía en el planeta. We have a bit part, we need to play it well. Bit part. Tenemos apenas una partecita, tenemos que hacer el trabajo bien. Ok, vamos a ver un par de minutos de algo de lo que hemos vivido esta experiencia. ¿Se puede bajar un poquito la luz? Tal vez, ¿no? ¿Se puede? No, si se puede, genial. Y luego después tenemos otra sorpresita para ustedes, un regalito para ustedes, ¿ok? We are going to watch for a couple of minutes part of what we have been living during this week, and then we have a little surprise for you two. Do you want to sit there? To see the film? Roger, you see from there? Thank you.
quieren ver más, en unos meses estrena Jane and Payne. If you want to see more, in a few months, Jane and Payne will premiere. Y antes de traerles un último regalo para ustedes, yo quisiera pedirle primero a Roger un deseo, si tuvieras que pedir un deseo, un deseo, un pedido, una ilusión que se cumpla, muy brevemente, primero vos y después Jane, ¿cuál sería? Before we give you a last present, I would like to ask Roger first, if you have a wish, a desire, an illusion, something that you would like to see accomplished, what would that be? I would love to see everybody who is able to do anything at all for the wild world to start doing it. Don't spend any more time not doing it, just start doing it. Me encantaría ver que cualquier persona que tenga el deseo de hacer algo por el mundo salvaje, que comience a hacerlo. No esperen más tiempo, empiecen a hacerlo ahora. I don't think there's anything else that you could do that would make more difference or make you happier. Creo que no hay ninguna otra cosa que pudiera lograr una diferencia mayor o incluso que pudiera hacerlos a ustedes más felices. I think it would increase your happiness index. Creo que aumentaría su índice de felicidad. Well, I'd simply like to remind everybody that you do matter. Quisiera recordarles a todos que todos ustedes importan. That's every single one of you in here, every single one of you listening, you really matter. Que cada uno de los que está acá presente, que cada uno de los que está escuchando, ustedes realmente importan. Look at your life as a gift. It's a gift. And are you going to use it wisely to make the world a better place? Or will you selfishly hide your gift in your desperate scramble to get more money and more wealth? La vida de cada uno es un regalo. ¿Vamos a usar ese regalo para hacer del mundo un lugar mejor? ¿O lo vamos a desperdiciar en esta competencia por obtener cada vez más y más dinero? One of my young Roots and Shoots members, a Tanzanian, said to me, he was so delighted to find that the more he did to help others, the better he felt. Uno de los miembros de Raíces y Brotes en Tanzania me dijo que él estaba encantado de haberse dado cuenta que mientras más hacía para ayudar a otros, mejor se sentía él. So as you say, Roger, the happiness index goes up. The more we give, the more we feel happy. Entonces, como decía Roger, el índice de felicidad sube mientras más damos. Así es como nos sentimos más felices. So some of those old monks who give everything up and wander around giving people, trying to give people faith, but they've given everything up, they're usually happy. Esos monjes que por lo general lo han dejado todo y tratan de darle fe a la gente, esos monjes son felices. So just remember that it isn't only humans who have emotions and it isn't only humans who can feel pain and grief and fear. And when I say it isn't only humans, just remember too that all of us, whether whichever country we're in, whatever level of life we're in, we all can have the same emotions. Recuerden que no son solamente los seres humanos los que pueden sentir alegría o pena, dolor. Y cuando digo los seres humanos, recuerden que todos nosotros, independientemente del país en el que estemos y de nuestro nivel de vida, todos tenemos las mismas emociones. And Roots and Shoots is growing what I call the family of man, a group of young people around the world who share a philosophy. Y Raíces y Brotes está generando lo que yo llamo una familia de la humanidad, un montón de gente joven en todo el mundo que comparte la misma filosofía. Again, we need money to live, but let's not live for money. Es cierto que necesitamos dinero para vivir, pero no vivamos para el dinero. And let's go around looking to see where we can help and looking with our eyes and feeling with our hearts. Vayamos buscando esos lugares en los que podemos ayudar, mirando con nuestros ojos y sintiendo con el corazón. So that's really my wish for the future, to get this critical mass of young people who can lead us into a new future. Esa es mi ilusión para el futuro, crear una masa crítica de gente joven que pueda hacernos ingresar al futuro.
That's my last word. Eso es lo último que quiero decir. And, y hemos elegido para regalarles, we have chosen for you from Argentina a song. Hemos elegido una canción para regalarles a ustedes de la Argentina y pensamos que es una canción que viniendo de un campamento la conocen todos. Lo trajimos a León Gieco. ¿Estás cómoda, Jen? Move a little back so Jen can see. Aquí, vení. Yes. So, I'm sorry. Ahí está. Hola. Hola. Bueno. Buenas tardes a todos. Mi nombre es León Gieco. Y es un honor realmente esta invitación de cantar aquí para James, para Roger. Suena a nombre de película, ¿no? Y quizá sea el comienzo de una película que se empiece aquí en Argentina. Seguro que va a ser una película con un alto contenido de amor, de eso seguro, ¿no? Así que para esa película vamos a cantar esta canción y vamos a cantarla todos, ¿no? Ustedes saben la letra, así que... Hola. Un poquito más de este micrófono, de la guitarra. Y también quería pedir con esta canción la libertad de los activistas de Greenpeace presos en Rusia. El dolor no me sea indiferente, que la reseca muerte no me encuentre vacío y solo sin haber hecho lo suficiente. Solo le pido a Dios que lo injusto no me sea indiferente, que no me abofeten la otra mejilla después de que una garra me arañó esta suerte. Solo le pido a Dios que la guerra no me sea indiferente. Es un monstruo grande y pisa fuerte toda la pobre inocencia de la gente. Es un monstruo grande y pisa fuerte toda la pobre inocencia de la gente. La,
parece indiferente. Si un traidor puede más que unos cuantos, esos cuantos no lo olviden fácilmente. Solo le pido a Dios que el futuro, que el futuro no me sea indiferente. Desahuciado está el que tiene que marchar a vivir una cultura diferente. Fuerte todos. Solo le pido a Dios que la guerra, que la guerra no me sea indiferente. Es un monstruo grande y pisa fuerte toda la pobre inocencia de la gente. Es un monstruo grande y pisa fuerte toda la pobre inocencia de la gente. Muchas gracias. Muchas gracias y un gran honor. Gracias, Layo. Gracias. Quédate después. Nos vamos. Nuestra gira de rock and roll continúa. Venimos en una especie de gira de rock and roll y esto era el cierre para este domingo familiar con los chicos en el piso. Y así lo pensamos, así lo imaginamos, así nos vino conmoviendo durante todo este año. Por lo cual verlos a ustedes acá es haber logrado durante varios meses algo que imaginamos con Dylan Williams, que es mi amigo desde la infancia y que está ahí atrás. This was like a rock and roll gig, and this is the end with all the Sunday, the family, the kids sitting on the floor, and this is the culmination of a project that we had been imagining during all this year with Dylan Williams. Y como dijimos con Jane y con Roger antes de empezar hoy, en realidad ahora estamos cerrando esta etapa de este documental, pero mañana nos levantamos temprano y salimos con un auto con Dylan y con ellos rumbo a investigar cultura de cultivos orgánicos por el país, por lo cual así como estamos cerrando hoy esta noche esta parte de esta etapa, mañana a la madrugada estamos empezando otra y esperamos tenerlos con nosotros en las etapas que vienen, así que muchas gracias. Even if we are... We are closing this stage of the project today, but tomorrow we will get up early and go with Jane and Roger in a car to study organic cultures in the country. So this is going to be the beginning of a new stage, and we hope that you will join us in this part too. Yes. Sí. You want a translation about the song? Sure. Yes. No, una traducción. Yes, what's about? You want to translate it? Yes? It's a song asking God not to forget about those people who had been damaged by war, asking God not to forget about all those people who had been in suffering. Okay, thanks. Asking him not to let us forget. Asking him not to let us forget. Okay, thank you. Okay, okay. Well, that's a good ending, no? So, could yes? I ask something? Jane, would you do one more time? Yes. Yes. This yes. Wonderful, wonderful thing. And I hope you take your time. It has to be a long greeting. We would love to have it. And you know what I'm asking about. So, yeah. Roger is asking me. We need it, yeah. Can we even translate? Roger.
Roger está preguntando, Jane, ¿harías esto una vez más? ¿Lo harías de nuevo tomándote de tu tiempo? He's asking me to imitate to the best of my ability the call that the chimpanzees make when they're in their nest and they're calling across from one side of a valley to another. Roger me está pidiendo que vuelva a hacer el sonido que hacen los chimpancés cuando se llaman de un nido a otro. It's sort of saying, here I am, I've had a good meal, all's well with the world. Cuando el chimpancé dice, acá estoy, comí bien y todo el mundo está bien. Boy, one more request. One more request, which is we need to see the greeting between you and Jane. Would you mind doing that? Is that too much? Queremos ver el saludo entre Boy y Jane. Jane me enseñó una cosa estos días y la vamos a repetir. Okay. Yes. You want to explain it? Okay. You take care of my stuff then. Okay. We're going to demonstrate that chimpanzee behavior can be very similar to human behavior. Vamos a demostrar que el comportamiento de los chimpancés puede ser muy parecido al comportamiento humano. So we're going to demonstrate, and I taught him twice, so I hope that his acting ability will demonstrate itself this evening. Okay. Yeah. Lo va a demostrar Boy esta noche. And this is a greeting between a female chimpanzee, which is me. So I'm smaller and a bit submissive because he's bigger and stronger than I am. Este es un saludo entre una chimpancé hembra, que soy yo, y él es más grande y más fuerte que yo. A chimpanzee has the ability to bristle all his body hair. El chimpancé tiene la capacidad de erizar todos los cabellos de su cuerpo. So it makes him look twice as big as his normal sleek self. So no wonder I'm a little bit scared. Y eso lo hace verse un poco más grande de lo que es normalmente, por eso yo estoy un poco asustada. So in this greeting, when the chimpanzees have been apart, the female, as I say, is a little bit nervous and she makes a small nervous call, cry. Entonces la chimpancé hembra, que está un poquito asustada, hace un sonido temeroso y nervioso. The male supreme in his confidence is silent. Y el macho, que está supremo y confiado, se queda en silencio. And so this is how it goes. Of Roger's observational skills, since he's an observer too, and see how much he's learned from these demonstrations with Boy. Vamos a ver cuánto aprendió Roger de las demostraciones que hicimos con Boy. Okay, so here's the big male. Él es el macho grande. Okay. Right, here we go. Pat. Oh.
Quiero, yo quiero aprovechar esta oportunidad, dado que he tenido la dicha de ser parte de esta familia durante estos últimos días, quiero agradecer de corazón a Boy Olmi y a Dylan Williams por haber tenido esta maravillosa idea de juntar a estas dos personas maravillosas. I will say it in English. I can do it. Myself. I want to take the opportunity, because I've been part of this family living together for the past week, to especially thank Boy Olmi and Dylan Williams for having this wonderful idea and for bringing these two fantastic persons together. Y quiero aprovechar también para agradecerles por generar un ambiente como este que permite a organizaciones como Roots and Shoots, organizaciones como el Instituto de Conservación de Ballenas, de tener un espacio para llegar a muchísima gente. I want to thank you for creating also this opportunity for organizations like Roots and Shoots and like the Whale Conservation Institute to reach, and the Ocean Alliance, to reach many people around the world. Quiero también mencionar a Paula, que está por allí, Paula de Roots and Shoots, que hace también un trabajo maravilloso. Vamos a traerla también a Paula, entonces, que nos se une a nosotros. I'm thanking Paula from Roots and Shoots for her wonderful work. Y entonces también voy a pedir que se acerquen, ya que estamos, Roxana y Diego del Instituto de Conservación de Ballenas. Roxana and Diego Taboada from the Whale Conservation Institute and Ocean Alliance to join us. Vamos a invitar al equipo de producción que estuvo con nosotros en Patagonia a que suban al escenario y les damos un aplauso por el tremendo laburo. Y Joaco, el equipo que está atrás también, dale. Esto es parte de todos, vamos. We invite the production team on the stage. Susana Name, ¿dónde estás? Susana es la asistente de Jane. En realidad es, Jane dice el corazón y la cabeza y todo. Susana siempre está en el medio de esas dos cosas. Y de repente es argentina, con lo cual cuando la conocimos con Boy, de a poquito fuimos tomando mate juntos, y por eso gran culpable de todo esto, y el agradecimiento infinito es a Susana también y a todo el equipo. It's over. You're free. Very good. Well done.